día de hoy tuvimos el primer encuentro en el que diferentes alcaldías, administraciones, en cabeza de sus secretarios de gobierno y de seguridad, con el acompañamiento de la Policía Nacional y con el apoyo, por supuesto, de Asocapitales, tuvimos la oportunidad de debatir sobre lo que implica la implementación del Código de Policía. Vamos a culminar ya el primer periodo de los 6 meses iniciales de la implementación y de entrada en vigencia del Código, y es fundamental hacer un barrido de los resultados y de lo que ha implicado esta implementación. Y este es un trabajo articulado entre la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad. En varios aspectos del tema de recaudo nos han ayudado la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Jurídica. Entonces vamos avanzando en múltiples dimensiones para una correcta implementación del Código. Estamos nosotros muy complacidos con estos 6 meses casi que llevamos de ejecución del Código, porque nos ha permitido controlar muchas situaciones de comportamiento ciudadano en donde estábamos fallando. Es importante este tipo de foros porque nos ayuda a nivel país a la implementación del Código Nacional de Policía. Despejamos dudas, igualmente compartimos experiencias, y esto hace que la implementación sea una realidad en todo el país. Era algo necesario, teníamos un código totalmente desactualizado, más de 40 años, que no estaba acorde con las realidades de lo que es nuestra sociedad, y creo que una sociedad sin normas termina siendo un caos, y lo que nos permite el código es ser más efectivos, con mayor celeridad, poderle dar una respuesta más oportuna a la comunidad, a las quejas, y al final tener una mejor convivencia. Todos manifestamos nuestra satisfacción con el Código Nacional de Policía, considerando que era necesario actualizar una norma de 46 años y que es fundamental para promover convivencia y seguridad en las ciudades. Este es un manual básicamente con un carácter preventivo y pedagógico que generará mejor convivencia y por ende resultará en mejores indicadores de seguridad.